Una jornada sabatina muy especial, llena de alegría y mucho talento, se vivió en la Dirección General de la Policía Nacional Civil, en donde se llevó a cabo la clausura de la Escuela Policial Comunitaria, que durante varios meses se realizó en la Escuela Experimental El Mezquital, Zona 12 y Academia Policial en la Zona 6. Bueno, nosotros ahorita estamos clausurando este curso de fin de semana, provocamos este espacio de interacción con las familias, tanto de la Zona 6 como del Mezquital. La idea era, desde la Policía Nacional Civil, en la Subdirección de Prevención del Delito, tener un espacio de recreación. Estuvieron trabajando el tema de deportes, estuvieron trabajando música y arte, todos los cursos impartidos por policías. Tenemos policías que son maestros de educación física y maestros de música, que son parte de la institución, y ellos fueron los encargados cada sábado, tanto en la Academia de la Policía como en el Mezquital, de estar dando estos cursos. Tuvimos alrededor de 100 niños dentro de cada una de las escuelas, y la idea es provocar los intereses de los jóvenes dentro de un espacio sano, a efecto de que puedan tener opciones de recreación sanas, en este caso la cultura, el deporte y la recreación. Con la finalidad de que los niños y jóvenes de aquel sector adquieran principios y valores que les permitan alejarse de las drogas y las pandillas, fueron realizadas distintas actividades que incluyeron danza, baile, manualidades, interpretación de instrumentos musicales, entre ellos flautas, pianos y guitarras, además de charlas sobre prevención de drogas. ¿Por qué?